Si la llanura fuese el mar, esto podría ser la proa de un barco. Si la llanura fuese el mar, esto podría ser el puente de mando. Si la llanura fuese el mar, esto podría ser el espigón de un puerto. Si la llanura fuese el mar, esto sería un acantilado. Segovia no es la única ciudad acantilada, pero sí la que tiene la más extraña relación con el agua. A sus pies hay dos ríos, el Eresma y el Clamores, pero no bebe de ellos. El empeño del hombre de convertirla en habitable, unido a su inteligencia, hizo que pudiese traer el agua desde un río a 15 kilómetros de distancia. Para ello construyó lo que ha terminado siendo columna vertebral de la ciudad, el acueducto. Aún hoy, impresionan sus 740 metros de longitud, sus 29 metros de altura en su vano más alto, y sobre todo, como un impresionante alarde constructivo, que las piedras se sostengan sin argamasa alguna. Roma hizo grandes acueductos, pero el hombre y los terremotos destruyeron muchos de ellos. El acueducto es una gran obra y su conservación un raro privilegio. Aunque al fijarse en los extremos, rehechos hace 500 años, se ve los chapuceros que llegaron a ser sus reconstructores. El nivel no parece encajar y la piedra necesita argamasa para no caerse. Nada que ver con la perfección de los romanos. Yo, señor, soy de Segovia, dice el buscón de Quevedo en su primera línea. La historia de la ciudad se pierde en la memoria de los tiempos. Antes que romana, Segovia fue celta, después visigótica, musulmana y ciudad favorita de reyes castellanos. Gracias al paño tuvo un buen siglo XVI en contraste con un decadente siglo XVII y un tímido resurgir en la época de la Ilustración. Los saqueos napoleónicos marcaron el origen de un largo olvido. Atento al pajarito. La ciudad de Segovia está declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Entre otras razones, es una de las ciudades de Europa que tiene mayor concentración de iglesias románicas, casi 20. La mayoría de las iglesias románicas son de los siglos XII y XIII, algo que los especialistas llaman románico tardío, y cuya razón se encuentra en que la provincia de Segovia fue repoblada a finales del siglo XI, en la Reconquista, cuando el románico había alcanzado ya una significativa madurez. No resulta raro, pues, que San Millán tenga una planta idéntica a la de la Catedral de Jaca, ya que sus repobladores traían de sus lugares de origen una forma de hacer las cosas que reproducían allí donde iban. El románico segoviano tiene una característica común. Casi todas las iglesias tienen un atrio, adosado a la fachada. Estos atrios eran de gran utilidad. No solo servían para protegerse de las inclemencias del tiempo, sino que además eran lugar de reunión de los parroquianos para celebrar todo tipo de acontecimientos. A
Además de iglesias, el románico civil dejó algunos restos en el barrio llamado de Canonjías o de Canónigos. Al anochecer se aislaban del resto de la ciudad mediante tres puertas, de las que aún queda una cuyo nombre es bien explícito: Puerta de la Claustra. También son románicos algunos restos de la muralla, varios palacios y alguna que otra torre. Posiblemente sea la Plaza de San Lorenzo, antiguo barrio hortelano, la que en su conjunto transmita un aire medieval más auténtico. Es comprensible que algunas películas de época hayan encontrado aquí un decorado perfecto. Pero en Segovia no hay necesidad de ficciones. Como toda ciudad de intensa historia, está llena de sitios donde se vivieron acontecimientos reales. En este lugar, Isabel la Católica se hizo coronar reina. Torquemada, el famoso inquisidor, fue prior del convento de dominicos. Resultan espeluznantes las tumbas judías frente al barrio que se convirtió en gueto en tiempos de los reyes católicos. Calles estrechas, judería, y en la judería, la sinagoga, desde entonces forzada a disfrazarse de iglesia. Muchos rótulos de calles tienen en Segovia vocación didáctica. Es de agradecer. La calle más transitada tiene varios nombres según los tramos, pero todo el mundo la llama Calle Real. En esto el segoviano es reiteradamente desobediente. Esta es la plaza de Medina del Campo, pero todos la llaman la de las sirenas o la de Juan Bravo. Juan Bravo es el héroe de Segovia, ya que murió con otros comuneros por defender su ciudad frente a Carlos I. El emperador fue implacable. Los ajustició en Villalar e hizo borrar los escudos de armas de las familias implicadas. Pero hay muchos otros lugares para la historia. El convento fundado por la mismísima Santa Teresa un día de San José. O la iglesia que por 4 euros de la época adquirió el ceramista Daniel Zuloaga cuando era una ruina. Abajo, taller. Arriba, vivienda. De la vivienda, hoy transformada en museo, aún se conserva el cuarto de baño, decorado con azulejos del propio Zuloaga. El retrato del ceramista fue ejecutado por su no menos famoso sobrino, Ignacio de Zuloaga. Antonio Machado vivió en Segovia durante 12 años, su estancia más larga en una vida con muchas mudanzas. La pensión mantiene el aire sencillo en el que vivió el poeta, con su humilde sueldo de profesor de francés. Ce sont les mères de hibou qui désiraient chercher l'époux, de leurs enfants leurs petits choux. El instituto en el que Machado daba clases se conserva casi como entonces. En la Plaza Mayor es fácil evocar la figura de Machado o imaginarlo con otros tomando café, que es una de las mejores cosas que se puede hacer en una ciudad que encara el frío viento de la sierra y convierte los días de sol en una verdadera delicia. La Plaza Mayor de Segovia es el centro de la vida de la ciudad, al menos en su parte alta. El teatro no podía llamarse de otro modo, Juan Bravo. Está en un extremo de la plaza, en el contrario está la catedral. La primitiva catedral románica había sido parcialmente destruida durante la rebelión de los comuneros. Auspiciado por la religiosidad y la riqueza del momento, la catedral actual comenzó su construcción en el primer cuarto del siglo XVI.
Para empezar, hubo que derribar un convento y más de 100 casas. Y luego se trasladó, piedra por piedra, el viejo y hermoso claustro diseñado por Juan Guas. Según los expertos, la catedral representa la agonía del gótico castellano. Porque aunque la estructura es gótica, todo el conjunto está bastante desornamentado. Y la torre, la inmensa torre de 88 metros, es decididamente renacentista. Las dimensiones de la catedral son parecidas a las de un campo de fútbol, 105 metros de largo por 50 de ancho. En su interior, el inmenso espacio y la forma en que entra la luz crea un ambiente sobrecogedor. Como en muchos otros templos, hay demasiadas cosas acumuladas de otras épocas. Pero, ¿qué se podría hacer con ellas? Es cierto que quitan pureza al original, pero también son parte de la historia. En cierto sentido, se puede decir que las catedrales han terminado convirtiéndose en inmensos trasteros, donde afortunadamente no se ha tirado demasiado. Al fin y al cabo, todo refleja un momento, una época y una manera de entender la vida. A las 0 horas del día 25 de octubre, muchos segovianos se reúnen en la puerta de la catedral con el propósito de asistir al milagro de que la imagen de San Frutos Pajarero pase la página de la Biblia. Como es de imaginar, el milagro siempre ocurre cuando uno se despista un poco o pestañea, de modo que alguien ha reproducido en papel lo que se supone ocurre allá arriba en un abrir y cerrar de ojos. Las populares sopas de ajo se reparten generosamente para combatir el frío de la noche. La sopa castellana, sopa de ajo y pan, es una sencilla receta que se remonta a tiempos de penuria y cuyo sabor parece condensar la larga y sobria historia de esta tierra. Al día siguiente, Segovia comienza la fiesta de San Frutos, homenajeando las reliquias de su patrón con un villancico. La fiesta toma la calle y el silencio sale de la ciudad a toda prisa. En la plaza, los pajareros reproducen para la memoria las técnicas de caza con liga, hoy prohibidas. Mientras tanto, los micólogos aprovechan el día para recordar la pródiga generosidad del otoño. Lejos del bullicio, tal vez el silencio busque auxilio en San Antonio el Real, ayer palacio de caza del rey Enrique IV. Hoy, convento de clausura. Segovia posee abundante obra de artistas flamencos, mercancía de intercambio a causa de la próspera industria de la lana. La iglesia guarda una obra cuya capacidad de síntesis es mayor que la del más actual dibujante de cómic. Todo está aquí. En un solo plano están representadas todas las escenas de la pasión. Pero además de obras de arte con mayúsculas, las paredes del propio monasterio hablan con cariño de la vida de las monjas. Abadesa, 2 campanadas. Sor Josefa, 3 campanadas y un repique. Resulta conmovedor esta forma de comunicación todavía viva en tiempos de móviles y comunicación vía satélite.
Ovejas merinas. Durante mucho tiempo esta fue la principal riqueza de Segovia. La industria de la lana adquirió tanta importancia que Segovia se llenó de grandes fortunas, al punto que en una ciudad donde cada metro cuadrado era extraordinariamente valioso, algunos se hicieron construir su propio patio. Por lo general, los patios segovianos suelen tener tres lados porticados y uno en forma de muro, pero no es esta la única particularidad de la ciudad. Hay muchas teorías, pero nadie sabe explicar la causa cierta de los originales tejados segovianos. Sus cubiertas desafían la intemperie con menos tejas y, por lo tanto, con menos gasto y menos peso también. Muchos visitan Segovia por la fama de sus figones. La tradición culinaria, rica en calorías, tiene un argumento indiscutible: el frío. Sopas, cocidos, potajes, carnes y dulces tienen su origen en la vida rural y en las duras faenas del campo. Pero hay algo más. Alguien dijo que las paredes de esta ciudad, más que hechas por hombres, parecían trazadas por las manos delicadas de una mujer. La abundancia del esgrafiado revela una colectiva e indisimulada coquetería. El esgrafiado, técnica de origen mudéjar, es como un encaje cuya textura está hecha de cal y arena. Incluso las paredes del Alcázar también lo tienen. En origen, el Alcázar debió ser una sencilla torre provista de una muralla defendida por un foso. Es difícil imaginar a Alfonso X el Sabio oteando el cielo nocturno con su telescopio desde el Alcázar. El interés de la casa de Trastámara hizo de la fortaleza un verdadero palacio. Juan II levantó la torre y Enrique IV decoró algunas alas. Fue Felipe II quien restauró el palacio a fondo y lo renovó en profundidad. Colocó las cubiertas inclinadas y los chapiteles de pizarra. Además, se encargó de sustituir el patio gótico por el actual herreriano. Después de más de un siglo de abandono, en el que el edificio se utilizó como cárcel, Carlos III decidió convertir el Alcázar en colegio de artillería. Además, instaló un pabellón de química. El 6 de marzo de 1862, un incendio consumió el edificio. Segovia, sin el Alcázar, se quedó sin rostro. Pero 20 años después se inició una reconstrucción que le devolvió el aspecto con el que hoy lo conocemos. Desde siempre se dice que parece un navío que avanza sobre los campos de Castilla, pero también parece un castillo de cuento habitado por un príncipe azul. Su porte evoca un paisaje irreal cuya silueta remite al lejano mundo de fantasía. En España, tierra de castillos, muchos y bien conservados, ninguno como este tiene el perfil de los sueños. Segovia, lunes 22 de octubre de 2001. Orden número 2. Después del incendio del Alcázar, la escuela de artillería se trasladó definitivamente a lo que hasta entonces solo había sido residencia de cadetes, un viejo convento franciscano dotado de un estupendo claustro. Pondrá el mayor esfuerzo en conseguir el objetivo asignado. Una de las cosas que hace que una ciudad antigua siga viva es la reutilización de sus lugares históricos. La cárcel, donde por cierto Lope de Vega pasó una temporadita, es hoy biblioteca. La Alhóndiga, antiguo almacén de grano, archivo municipal.
La Casa de los Picos, Escuela de Artes y Oficios. La Residencia de los Marqueses de Quintanar, Conservatorio de Música. Y la Iglesia de San Nicolás es Escuela de Teatro. En lo que fue el Monasterio de Santa Cruz el Real, primera fundación de Santo Domingo, hay una universidad. El aula de informática es testigo directo de los vestigios del pasado. Ahí tenemos un sarcófago, en este sentido recordad el cartucho, ese sentido de envolvente del alma del difunto. Bien, pues ahí tenéis los dos ojos, el ojo izquierdo. La poco conocida obra del pintor Esteban Vicente deja sitio a las exposiciones temporales, en las que los segovianos tienen ocasión de asomarse al arte de todos los tiempos. El paisaje segoviano está dividido en dos grandes zonas: la umbría de la montaña, bosques, ríos, caza, y la inmensa llanura cerealista, seca, tórrida. La granja de San Ildefonso es una avanzadilla del vergel sobre la sequedad. El palacio de la granja es, en cierto sentido, opuesto al alcázar. Aquí no hay nada que defender. No parece un lugar para la guerra, sino para el juego. Esta era la residencia de un matrimonio amante del arte. En 1720, Felipe V levantó este palacio junto a la Sierra de Guadarrama. Lo tenía todo para pasar un buen verano: frescor, caza abundante y una distancia razonable a su corte de invierno. El chalecito, si así puede llamarse, no estaba nada mal. Como en otras cosas, se impuso el jardín francés, lleno de referencias más o menos frívolas a la mitología del mundo antiguo. Está dicho, la granja tenía de todo, especialmente agua. Y si hay algo que realmente se parece al agua, es el cristal. La granja produjo en el siglo XVIII algunos de los mejores cristales. Las cristalerías de muchos palacios proceden de aquí. La Real Fábrica de Vidrio es uno de los mejores edificios industriales de aquella época. No demasiado lejos de la ciudad, hay pueblos de marcado aire medieval, entre otros Pedraza y Sepúlveda. Cerca de Sepúlveda están las hoces del río Duratón. Las hoces son como el Gran Cañón del Colorado, pero en pequeñito. Desde luego que es otra escala, pero resulta igual de impresionante el inmenso poder escultórico del agua. Miles de años y una sola cualidad: la paciencia. Tal vez esa es la virtud que vino a trabajar San Frutos y un grupo de monjes en este monasterio. El tiempo pasa. El monasterio se convierte en ruina, pero los habitantes naturales de las hoces siguen aquí, como testigos aéreos del devenir de los hombres. No importa cuánto tiempo pase, ellos siempre seguirán ahí, majestuosos, surcando el aire, rondando el agua. La provincia de Segovia tiene palacios impresionantes, como el de Río Frío, y espléndidos castillos: Coca, Castilnovo, Cuéllar o Turégano. Castillos para proteger el cuerpo y claustros para pasear la soledad. Santa María la Real de Nieva. Pero si soledad es lo que se busca,
Aunque resulte paradójico, hay que volver a la ciudad de Segovia. ¿Existe el magnetismo entre iguales? Resulta difícil averiguar por qué el Valle del Eresma concita tanto recogimiento. El Eresma separa a la ciudad de los monasterios, como si el mundo eligiese una orilla y la devoción la otra. La ciudad en lo alto, la espiritualidad en lo bajo. Cistercienses, carmelitas, jerónimos y otros eligieron el otro lado del río y se alinearon sin solución de continuidad. Incluso la Virgen de la Fuencisla, talla románica de la antigua catedral y patrona de la ciudad, cruzó el río y se unió a los otros. El Eresma parece una metáfora cuyo contenido último se nos escapa. Parece que en las descarnadas laderas calizas, donde los grajos han encontrado su casa, antaño los ermitaños encontraron la suya. San Juan de la Cruz meditó en estas cuevas y construyó el monasterio en el que hoy está enterrado. A 50 metros del monasterio de Carmelitas está la Veracruz, misteriosa iglesia de 12 lados, cuyo origen se asocia a los templarios. El monasterio del Parral está lleno de rincones sorprendentes, solo autorizados a la clausura. La grandeza y mordió el polvo. Conoció el esplendor y la pobreza, el favor de muchos reyes y el desdén de muchos otros. Fue conquistada, reconquistada, saqueada, abandonada, repoblada, mantenida, halagada y olvidada. Como un ser humano de larga vida, ha pasado por un sinfín de experiencias. Segovia es hoy una ciudad madura. Si la llanura fuese el mar, Segovia sería un islote. Pero si la historia fuese el mar, Segovia sería la ciudad acantilada que ha sabido resistir todos sus embates. Y ahí sigue.